Hola, el día de hoy estamos visitando el antiguo Colegio de San Ildefonso, uno de los espacios culturales más importantes de la Ciudad de México y de todo el país. Así que vamos y conozcamos un poquito más de la historia, lo que se hace el día de hoy y además recorrer un poco el espacio, ¿por qué no? Acompáñenos. Buenas tardes, mi nombre es María del Rosario Rosas, trabajo aquí en el antiguo Colegio de San Ildefonso como educador de museos y bueno, pues básicamente mi tarea es aproximar a las personas a través de diferentes actividades al conocimiento de los lenguajes de las artes, en este caso de las artes visuales principalmente. El antiguo Colegio de San Ildefonso es construido a finales del siglo XVI por mandato de la Orden de la Compañía de Jesús. Se constituyó ya como el antiguo Colegio de San Ildefonso con la fusión de los colegios de San Pedro, San Pablo y San Ildefonso. Y entonces es ahí cuando ya se instituye como el antiguo Colegio de San Ildefonso, ya propiamente como tal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que la construcción de este edificio pasa de un siglo a otro. Entonces, bueno, en la historia de la educación en México, este edificio es un ícono importantísimo porque fue una de las primeras instituciones educativas en donde pues se atendían jóvenes. Posteriormente, por allá de 1860 y tantos, se instituye como la primera Escuela Nacional Preparatoria, a partir de que es Domenito Juárez promulga que la educación en este país debe de ser laica. Entonces, pues ese es un paso importantísimo en la vida educativa de este país porque las religiones dejan de lado la educación, que es pues un paradigma importante en la formación de los jóvenes en este país. Bueno, dura mucho tiempo siendo la Escuela Nacional Preparatoria hasta que principios del siglo XX ya se instituye la Universidad Nacional Autónoma de México. También se construye el primer anfiteatro. Fue inaugurado por don Porfirio Díaz en 1910. En un tiempo más reciente, a partir de hace como unos 20 años para acá, ya se trabaja ahí como recinto artístico y cultural y hacemos actividades que tienen que ver con la divulgación de la cultura y las artes. Académicamente este recinto siempre ha tenido una gran historia pues en donde se ha educado a la gente, ¿no? Propiamente como escuela, como colegio, como su nombre lo indica, y pues ha evolucionado, ¿no? Ha evolucionado conforme, también ha evolucionado la educación en México, como les decía. Entonces vamos a ver cómo la arquitectura forma parte fundamental de la historia de este edificio porque en sus paredes fue donde se creó propiamente la cultura y bajo de sus espacios es a donde, bueno, grandes personalidades han pasado por aquí. Entonces, bueno, se cerró, duró 10 años cerrado, pero se dieron cuenta de que estos espacios estaban maravillosos para albergar exposiciones, salas de exposiciones. Entonces, en 1992 se decide restaurar y abrir
el recinto ya como centro cultural, como museo, con la exposición Esplendor de 30 siglos, que tuvo un éxito impresionante. La exposición duró abierta como 2 años y entonces a partir de ahí el antiguo Colegio de San Ildefonso se ha constituido como uno de los museos más importantes y más queridos de México. Ha tenido exposiciones internacionales importantes, grandes artistas de muchos países, no solamente ha tenido arte mexicano, arte prehispánico, sino que también ha tenido arte contemporáneo, pinturas, esculturas, performance, y bueno, y además también hemos tenido conciertos, conferencias, espectáculos teatrales, dancísticos. Ha sido escenario en donde han podido expresarse no solamente grandes artistas, ¿no?, sino jóvenes artistas que apenas están experimentando y explorando. Pero te puedo decir que aquí se respira una paz impresionante, pero además, como tiene esta maravillosa vibra en donde nos invita a aprender, a estar, a compartir, a convivir, a explorar, a experimentar, pues está maravilloso. Es una casa enorme, es una escuela, es un espacio majestuoso en donde realmente, solamente de verlo, se llena uno de imágenes preciosas, ¿no? Se siente paz, es tranquilo, parece mentira, pero afuera puede haber cualquier cantidad de manifestaciones y tránsito y smog y ambientes de cualquier tipo. Pero estando dentro de San Ildefonso hay una impresionante, es un remanso de paz. Es un lugar bellísimo en donde podemos estar, conversar, jugar, reír, bailar o simplemente leer o estar. Lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y bueno, pues nos vemos para la próxima. Adiós.